Flavio, buenas noches para todos. Bueno, efectivamente, volvemos a hablar de focos importantes en las islas Entrerrianas, más puntualmente, como mencionaban ustedes, en la localidad de Ramallo, está aproximadamente a 100 kilómetros de la ciudad de Rosario, al sur de la provincia, con lo cual esto también, entendiendo los vientos que están soplando en direcciones en la provincia de Buenos Aires. Se está mencionando que el humo está llegando a esas localidades, con lo cual empieza a sonar la alerta en esa provincia. Y nosotros nos volvemos a preguntar lo mismo de siempre, ¿no? Cuando llega el humo allá es cuando se pone la alerta. Cuando llega a nuestra provincia sigue todavía la duda pendiente de qué va a suceder respecto al viento. Por eso estamos ya con Matías Del Bueno para que nos explique eh, quién es del Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario. Decíamos nuevo foco importante en Ramallo. Viento que va rotando, viento que no sabemos si va a soplar nuevamente para nuestra localidad. Buenas noches, ¿qué información tenemos al respecto? Bueno, por el momento sabemos que hay un foco de incendio muy importante a la altura entre San Nicolás y Ramallo, son unas 1.500 hectáreas aproximadamente. Se ha ido consumiendo porque ayer estaba eh, un poco más grande. Y sí, tenemos un viento de dirección noreste, pero con posibilidad de rotación para mañana a la tarde, con lo cual podríamos llegar a sentir el humo nuevamente, sí, acá en la ciudad. El humo que ahora está soplando estaría llevando supuestamente hacia la provincia de Buenos Aires, lo cual esto hace que, bueno, como decimos siempre, cuando yo a Buenos Aires parece que se escucha el problema de la gravedad de lo que nosotros venimos respirando ya hace tiempo. Eh, ¿Esto puede ser de que pueda ocasionar, eh, bueno, un accionar más inmediato? ¿Cómo lo leen ustedes? Eh, nosotros sabemos que están estos focos y algunos más abajo también. Puede, lo que puede suceder probablemente y que ha venido pasando durante todo este tiempo es que empiecen a hablar de nuevo de la ley de humedales, eh, que empiecen a mostrar eh, eh, equipamiento que se ha comprado, como por ejemplo un montón de camionetas y camiones para combatir incendios. Obviamente no en esta zona porque acá necesitamos lanchas y helicópteros. Eh, y en definitiva, ah, lamentablemente, venimos siempre con lo mismo: es. Si no prenden, que por la voluntad de quien no lo prende, eh, y para donde sople el viento. Tenemos algunos datos que son bastante llamativos en cuanto a la inacción de las políticas ambientales, ya que se está desarrollando un ordenamiento territorial de todo lo que es la región de las islas del Delta de, de Victoria principalmente. Estamos hablando de unas 400.000 hectáreas que han sido los lugares donde más nos han eh, perjudicado a nosotros en cuanto a los incendios y aparte la región que más nos importa también en cuanto a la biodiversidad, por lo menos a quienes estamos en esta. Zona porque es la que la que disfrutamos, la que vemos, etcétera. Y lo que nos dicen es que ya hace más de un año que están dispuestos y autorizados los terrenos para la instalación de los faros de conservación. No hablamos de cámaras, hablamos de los destacamentos que deberían estar ya instalados en el lugar y que sin embargo desde eh, la renuncia de uno de los funcionarios del Ministerio de Ambiente, el, el arquitecto eh, Abelardo Llosa, ya no le atienden más el teléfono en el Ministerio de Ambiente de la Nación a los funcionarios. Ni de la provincia de Entre Ríos ni de la municipalidad de Victoria, lo cual nos parece terrible porque esto no, es muy importante la ley de humedales, pero esto se resuelve con o sin ley de humedales, se resuelve con control y con definición política. Claro, aparte, entendiendo que también estaban los faros en otros lugares dispuestos, ¿estos se sumarían y ampliaría la zona de control? Los faros tal cual estaban previstos no existen, hay. Un destacamento a la altura de Puerto Gaboto y después hay cámaras que forman parte de lo que sería el sistema de los faros. pero los faros incluían destacamentos donde iba a haber brigadistas, vehículos, eh, eh, equipamiento para monitorear, drones para poder circular de noche, etcétera, con lo cual es muy llamativo porque los faros se presupuestaron, se licitaron y hoy no se sabe qué pasó con ese dinero. Y estando todavía a la espera. Eh, hablando de la cuestión ambiental y eh, en realidad de climática, no se esperan lluvias, por lo que tengo entendido. El viento sigue rotando, es decir, seguimos un poco atados a la buena de Dios, como se dice comúnmente, en relación a cómo nos afecta o no el humo que, por ejemplo, podría estar llegando mañana. Tal cual. Permanentemente hemos estado en esta situación. No nos olvidemos que atravesamos un tercer periodo consecutivo de lo que es el fenómeno de la niña. es más fresco y sequía. Eh, hasta marzo, por lo menos del año que viene, estaríamos en la misma situación, con posibilidad de un periodo de transición. Esto lo, lo dicen los pronósticos, ¿eh? siempre puede haber algunas alteraciones con posterioridad. Y después de octubre, en principio, sabemos que vendría el fenómeno del niño octubre de 2023 estamos hablando, con lo cual ya deberíamos empezar a prepararnos y lo decimos ahora para posibles inundaciones en toda la región, con lo cual no son temas que se desconocen y es por eso es tan importante que las políticas ambientales se tomen con tiempo y se prevengan estos problemas. Se anticipe, ¿no? Exactamente. Como de un extremo a otro, de la sequía a la inundación. Y estamos ante cambios drásticos de las condiciones climáticas permanentemente por efecto del cambio climático justamente. Esto que mencionábamos, Matías, eh, nosotros nos preocupa porque bueno, vemos constantemente y mostramos los focos signos, cómo nos afecta la salud, que lo hemos dicho en reiteradas ocasiones. Este puntualmente, que es de Ramallo, que es muy grande, se ven nubes importantes de humo. Eh, volvemos a hablar de la contaminación ambiental, de lo que respiramos. Mañana, ¿cómo estaríamos en esta condición climática? Bueno, depende de lo que llegue y cómo llegue. Mañana seguramente vamos a hacer algún tipo de monitoreo para ver cómo terminamos. Lo que pasa es que generalmente, para poder monitorear efectivamente la contaminación del aire, hay que medirlo tipo 5 de la mañana porque son condiciones atmosféricas que nos permiten detectar efectivamente la contaminación. El resto del día se va monitoreando a través de imágenes principalmente satelitales, eh, que pueden tener algún margen de error, pero bueno, cuando viene el humo, así con, con la virulencia que viene, eh, son varias veces eh, de contaminación por encima de los niveles eh, aceptables por la Organización Mundial de la Salud. No, muchas gracias. Bueno, hasta allí el vocero de la, del Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario. Bueno, volvemos a lo mismo. Precaución, mañana, evidentemente, si el rot la rotación del viento continúa con la orientación hacia la ciudad de Rosario, todo ese humo que estamos viendo en imágenes en relación al incendio que se ha reavivado en la zona de Ramallo podría estar llegando a nuestra ciudad cerca de la tarde. Con lo cual, bueno, volver a tomar los recaudos que siempre se vienen mencionando al respecto: no, no hacer actividad física al aire libre, tratar de preservar y cuidar eh, las mucosas y todas las vías respiratorias, porque sabemos que es un aire muy viciado, que lo venimos respirando hace mucho tiempo. Y como explicaba aquí el vocero, bueno, todavía se siguen esperando respuestas concretas de cuestiones que ya se habían puesto sobre el tapete y que se habían comprometido a cumplir.